Muy buenas, peñas, 084, vamos a pasarlo con nuestra fucking elíptica. Semana 2. Hoy vamos a hacer entrenamiento de elíptica, calentamiento, 10 de 10 hit y luego vamos a hacer ejercicios específicos para brazo. Vamos allá, sin perder más tiempo, let's fucking go, vamos allá. Aquí estamos de nuevo, día 7 del 2, empezamos calentamiento, 5 minutos en el nivel 2. ¿Qué tal estáis? Aquí hace una mañana horrible ahora mismo, estamos a menos 4 grados, da el sol, pero no hay Cristo que pare. Vale, vamos a hablar del ejercicio de hoy. En el ejercicio de hoy vamos a hacer un ejercicio básico de elíptica, porque ya estamos en la semana 2, que van a ser 10 de 10 para hacer un calentamiento un poco más potente del que solemos hacer. Después vamos a pasar a ejercicios para el brazo. Vamos a hacer 3 de bíceps y 3 de tríceps. ¿Nos hará falta material? No. Con cosas de casa podemos hacerlo. Vamos a convertir cartones de leche, una toalla en una polea. Eso nos va a permitir hacer ejercicios de curl, ejercicio de martillo, ejercicio en prono, ejercicio por detrás con tríceps y también podemos hacer patada, ¿ok? Entonces, primero vamos a hacer un calentamiento. Semana 2 apuntamos. El otro día hicimos cardio. Hoy vamos a hacer un poquito de cardio, pero se va a centrar más bien hoy el ejercicio en brazos. Vamos a meter cada día un grupo muscular y el último día pues un repaso a todo. Pasaríamos a la semana 3. La semana 3 ya sería intermedio y ahí ya cambia la cosa un poquito más. Se mete un poquito más de ejercicio. Vale, vamos a hablar un poquito sobre lo que me escribís. Vuelvo a decir, la marca de la elíptica, Illico E1.0, está siempre agotada, no sé qué pasa. A ver, esta es muy vieja, ya no se fabricará. Fabrica ahora un modelo nuevo que es la Illico E1, que se parece muchísimo, en una tienda de deportes conocida española que se llama Sprint. Si tenéis la posibilidad de subiros en una, subiros. Es como una moto, os tiene que sentar bien, os tiene que sentir a gusto y decir me gusta. ¿Cuánto dinero gastar? Desde 3,50 a 4,50 es un buen presupuesto para una elíptica, ¿vale? No hace falta gastarse 700 euros. No hace falta que tenga música. ¿Tiene cosas mejores las elípticas más caras? Claro que sí, tiene programaciones predeterminadas para entrenamientos. Eso está bien, ¿vale? Pero ¿es necesario? No. Y sobre todo para la gente que empieza. La gente que empieza con una elíptica de gama media más que suficiente. ¿Cuántas horas semanales le daréis? Más o menos unas 5 o 6. Está bien para una elíptica de gama media. Recordad, mantenimiento también de la elíptica. Hay que apretar toda la tornillería al menos una vez al mes si no queremos que empiece a tener los típicos crujidos. Vale. Otra cosa que me preguntáis bastante. Tengo tal edad, me duele tal, ¿puedo hacer elíptica? A ver, desde la sinceridad, no soy médico. No soy médico deportivo, yo entiendo deportes, he hecho deportes toda la vida, he estado federado y he competido y nunca me he lesionado, porque hay que hacer los deportes con cabeza. Primero se calienta y luego se hace. El cuerpo te va a avisar si te va a doler, si te molesta, si te mareas, etc. Pero antes de iniciar un ejercicio, si tenéis algún tipo de enfermedad, algún tipo de lesión, eso consultarlo siempre con un médico, el médico de cabecera, un médico deportivo, y te va a decir o te va a dar las pautas a seguir, por ejemplo, en cualquier tipo de deporte que queráis practicar. La elíptica, a modo general, yo os puedo decir, que no sea médico, que es una máquina que tiene impacto cero en las articulaciones. Es un movimiento de deslizamiento, movéis las piernas, ¿veis? Va haciendo así, no hay golpe, no estamos corriendo, ¿vale? Entonces, la gente que tenga problemas en los huesos no va a tener mucho problema con esto. Pero la gente, por ejemplo, que tenga cosas más específicas, como por ejemplo, tengo la tensión alta, tengo algún tipo de enfermedad muscular, consultarlo siempre, ¿vale? Hacemos deporte y nos cuidamos de forma segura. Y lo más básico, lo más importante para perder peso no es el ejercicio, es lo que comemos. Recordad, si gastamos más de lo que metemos en nuestro cuerpo, bajamos peso. Estamos en déficit calórico, se llama, ¿vale? Entonces sería el momento cuando empezamos a perder peso. Hay que desayunar, hay que almorzar, hay que comer, hay que merendar y hay que cenar. Hay que hacer al menos 5 o 6 comidas al día. ¿Por qué? Porque así aceleramos el metabolismo, está activado todo el tiempo, ¿vale? No por comer, no, es que yo no ceno. ¿Sabéis lo que pasa con eso, no? Luego vas a comer 2 veces al día o 3 y te comes un barril de comida. No está bien, el metabolismo va más lento y se queda con más cosas, no está consumiendo energía todo el tiempo. Metabolismo rápido, muchas veces
pocas cantidades de todo. Menos azúcares y grasas, cabrón, ¿vale? Venga, vamos a empezar con los HIIT 10 de 10, que es una cosa muy rápida, y empezamos con el ejercicio específico para brazos, ¿vale? Vamos a empezar en 10, 9, subimos uno más al 3, para que nos moleste un poquito en el culo, para que nos sea un poquito de dificultad. Recordad, la banda está modelítica y nos va a dar datos aproximados del ejercicio que vamos a hacer. Aproximados, cada dispositivo va a dar una cosa, cada máquina va a dar otra cosa y cada cuerpo quema de una manera la energía, ¿vale? Datos aproximados. Empezamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, empezamos. Primera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perfecto. Vamos a ir por la 2. 10 segundos de estar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perfecto. Vamos a la 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perfecto. A por la 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a por la 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a la 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por la 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perfecto. A por la 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a la 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos allá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, super. La zona de calentamiento ha acabado, ¿vale? Entonces, 30 segundos de descanso mientras explico lo que vamos a hacer ahora. Vale, hemos hecho un HIIT 10 de 10, un calentamiento un poco fuertecillo, pues calentamiento solo, calentamiento 5 minutos y bajamos. No, hemos hecho un poquito de elíptica. ¿Por qué? Porque es la semana 2. Entonces, ahora vamos a coger nuestros inventos caseros para poder trabajar el brazo, ¿ok? ¿Estamos listos? Vamos a bajar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vamos allá. Muchos diréis, yo no tengo mancuernas en casa. Bueno, no os preocupéis, se puede hacer unas mancuernas improvisadas o una polea incluso con una toalla y el peso que queramos.
podemos meter desde muy heavy una bombona de butano, metiendo la toalla por las asas y tiramos hacia arriba, o podemos ir poco a poco, como en este caso, y podemos ver leche, todos los kilos que queráis. Podéis añadir o quitar dentro del cartón. Y con una toalla metido entre las asas, ¿vale? Darle al pause al vídeo, prepararos y vamos a ello, ¿vale? Muy bien, si habéis preparado vuestra pesa improvisada, como ya os he dicho, una toalla abierta, hay dos maneras. Si es mucho peso, podéis hacerlo así, con los dos brazos. Y si veis que os veis bien, a un brazo. Yo recomiendo que lo hagáis a un brazo, ¿vale? Le dais una vuelta y la agarráis bien y empezamos ahí, ¿vale? Ahí, ¿veis? Este sería el movimiento. Ahí, que se quede aislado. Ahí, ¿vale? Nos ponemos así, ¿vale? Venga, yo voy a coger las pesas. Lo bueno de tener un peso en cada mano es que vas a acabar mucho más rápido, ¿vale? Voy a hacer ahí y entreno los dos a la vez. Con una solo sería así, a no ser que tengáis dos toallas y dos cartones de leche. Entonces os ponéis una a cada lado y empezáis a bombear, ¿vale? Venga, voy a coger las mancuernas. ¡Curl! Recordad, quitaros los anillos, porque con las mancuernas, si es mucho peso, puede hacer alguna herida en el dedo, ¿vale? Entonces, aunque quiera mucho mi mujer, lo vamos a dejar aquí un segundito. Vamos a coger las mancuernas y vamos a hacer curl. ¿Cómo se hace curl? Pues muy fácil. Ahí. Una. Venga. Eso es. Dos. Perfecto. Tres. Así 10 veces. Cuatro. Cinco. Muy bien. Seis. Venga. 7. Perfecto. 8. 9. Muy bien. Y último. Perfecto. Con lo mismo que hacemos bíceps, vamos a hacer ahora un ejercicio de tríceps para entrenar el antagónico, el músculo contrario. Así hacemos una super serie, se llama esto. Entonces, ¿cómo se haría con la toalla y con las leches? Lo pasamos por detrás. Haríamos este movimiento, llevándolo al cielo, ahí, ¿vale? Esto hay que hacerlo 10 veces, ¿vale? De frente, por detrás de la cabeza, ¿entendéis? Venga, vamos allá, 10 veces. Venga, empiezo desde el lado izquierdo. Venga, 1, 2, 3, 4, llevo 10 kilos, ¿eh? 5, 11 con el palo, 6, 7, 8, 9, estupendo, cambio. Venga, 1, 2, 3, ¿dónde se baja? Hasta hacer un ángulo recto, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perfecto. Siguiente ejercicio de bíceps, en vez de cogerlo así, le cogemos así, se llama martillo esto y hay que hacer esto, ¿vale? Ahí, pues en vez de cogerlo como lo teníamos antes, así abierto, lo cogemos encerrado. Y subimos, hacemos lo mismo. ¿Veis? Eso es. Vamos allá, segundo ejercicio. Venga, 10 veces. 1. Venga. 2. Perfecto. 3. Venga. 4. Muy bien. 5. Venga. 6. Venga. 7. Venga, 8, muy bien, 9, estupendo, y 10, muy bien, perfecto. Siguiente ejercicio de tríceps ahora, músculo antagónico del bíceps, ¿vale? La parte de atrás, vamos a hacer patada de tríceps, ¿vale? Con la leche, cogemos con el peso que nos apetezca de leche y hacemos este movimiento, ¿vale? Ahí vamos, eso. ¿Veis cómo se tensa el tríceps aquí? Eso es que está bien hecho, ¿vale? Ahí. Eso es. Vale, vamos a hacerlo 10 veces. Yo, como siempre, como tengo mancuerna, lo hago con la mancuerna. En una superficie plana, como puede ser un banco. Yo esto lo puedo utilizar también aquí, ¿vale? Esta sería la postura adecuada. Ahí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estupendo, cambio. Eso es. Pasamos al otro lado y de nuevo. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, estupendo. Siguiente ejercicio. Y ahora vamos a agarrarlo así, ¿vale? Este va a ser así, ¿vale? Los que tengan leche,
ahí y tiramos hacia arriba, ¿vale? Con las mancuernas es muy complicado porque este ejercicio es difícil llevar los dos a la vez. Entonces haría falta una barra. Yo lo voy a hacer con las mancuernas porque tengo cierto control en el asunto. Irían así muy pegadas y subiríamos, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Siguiente ejercicio. Lo mismo. Cogemos la extra leche con el peso que queramos y le cogemos, en vez de a una mano, a dos. Pero el cierre ahora va a ser diferente. En vez de ser a una mano en forma de 90 grados en L, va a ser más recto. Ahí. ¿Entendéis? Hasta ahí. Ese sería el ejercicio. Ahí. Ahí estamos. Venga. 1, 2, con las mancuernas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perfecto, venga, y 10, 3 ejercicios de tríceps, bonus track, para tríceps, sin herramientas, esto, ¿vale? Ahí estamos, con nuestro propio peso, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el truco es intentar llevar los codos a la pared, ¿vale? Eso es. Ahí sí que le vendemos carga. Vale, vamos a hacerlo todo por segunda vez y habríamos finalizado. Perfecto. Segunda vez. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues si habíamos quitado peso en la leche, deberíamos de llenarla del todo. Hay que añadir peso, ¿vale? Para que haya una progresión, para que haya fuerza, ¿vale? Bien, entonces lo mismo, lo vamos a repetir. ¡Pum! Primer ejercicio, ¿vale? Ahí, bien aislado, ¿veis cómo se pone? Se pone todo tieso. Pues esto es lo que hay que conseguir. Lo mismo con las mancuernas, voy a añadir 4 kilos más. Se van a poner en 15. Vamos allá, ¿por qué? Diréis, ¿cómo que en 15? Si decías 10 antes y le metes 4 será 14. Pero el palo también cuenta. Muy bien, tenemos nuestras mancuernas preparadas y listas con 14 kilos. Y vamos a empezar. Venga, curl. 10, 1, 2, perfecto. ¿Cómo me estoy poniendo, eh? 3, me pongo de lado para que veáis otra perspectiva de mí. 4, muy bien. 5, perfecto. 6, venga, aislando bien. 7, 8, venga. 9, bien, y 10, muy bien. ¿Qué antes? Músculo antagónico de bíceps, el tríceps, por detrás de la cabeza, con más peso. Venga, vamos allá, descansito un poco y vamos a hacer tras nuca tríceps, ¿vale? Venga. Cogemos nuestra mancuerna, si la tenemos, la pasamos por detrás y a tirar. Venga, 1, 2, 3, 10 veces, 4, 5, 6, 7, 8, venga, 9 y última, 10, joder, qué cachas. Cambiamos, venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale. Esto, como ya os he dicho antes, con la toalla por detrás, ¿vale? Ahí, ¿veis? ¿Vale? Vale, siguiente ejercicio. Martillo. Lo mismo, con la toalla, en vez del agarre ser desde abajo, así, abierto, es centrado, ¿vale? Y vamos a subir con el puño hacia arriba, el dedo, como veis, arriba, no así, así, ¿vale? Solo vamos a hacer 10 veces, ir subiendo peso, ir metiendo más cartones, lo que haga falta, ¿vale? Yo en mi caso, continúo con los 15 kilos, yo llevo siempre hasta 20, incluso a veces más, ¿vale?
Pero en este caso, como estamos en la segunda semana, vamos a hacerlo así, ¿vale? Venga. Muy bien, agarre martillo. Vamos allá. Nos ponemos en la posición. Venga, uno. Dos. Venga. Tres. Muy bien. Cuatro. Cinco. Venga. Seis. Muy bien. Siete. Fenomenal. Ocho. Perfecto. Nueve. Muy bien. Y última. Diez. Muchísimas. Muy bien. Cambiamos. Al igual que antes, vamos a otra vez hacer músculo antagónico. Pues si estamos haciendo ahora martillo, si estamos haciendo ahora martillo, ahora hacemos patada de tríceps, ¿vale? Venga. Muy bien. Patada de tríceps. Superficie plana o apoyado un alrededor así y le damos, ¿vale? Venga. Vamos a empezar en 10 segunditos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La cogemos, nos colocamos plano y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estupendo. Se desmaya hasta el cojín. Se desmayó. Cambiamos de lado. Los dos se han desmayado. Cambiamos de lado. Lado izquierdo. Y vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estupendo. Esto con la leche. Recordamos cómo lo hacíamos, ¿no? Con la leche lo hacemos así, ¿vale? Ahí estamos. Poniéndole los kilos que queramos, ¿vale? Eso es. Último ejercicio. Agarre. Pron. Miramos hacia arriba. En este agarre, ¿vale? Recordamos el agarre en las leches. Cogemos con las manos las palmas hacia abajo. Pegados bien los codos. Y tiramos hacia arriba. Ahí. ¿Vale? Ese sería el movimiento, ¿vale? Ahí. Cogemos las mancuernas o si tenemos una barra muchísimo mejor. Y le vamos a dar. Vamos a empezar, nos colocamos y vamos a empezar a hacer el ejercicio en 10 veces, otra vez, con el agarre hacia abajo. Vamos allá, 1, 2, 3, 4, ¿lo veis? 5, 6, 7, 8, 9, y perfecto. Muy bien, finish. Como hemos hecho antes, un bonus track. Hasta aquí. Vale, vamos a hacer el último ejercicio de tríceps, como hemos hecho antes, con la leche. Sería por detrás y tirando hacia arriba con los codos bien pegaditos a la cabeza, ¿vale? Ahí, hasta arriba, ¿vale? Ahí, ¿vale? Y con las mancuernas, sería con las dos pegadas, tirando hacia arriba, ¿vale? Descanso un poquito. Venga, esto ya está acabando. ¿Estáis listos? Mira qué planito. ¡Ay, cómo estoy, Vale, cogemos las mancuernas o el peso que queramos y tiramos de ellas para arriba y para atrás. Vamos allá, venga. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, venga, siete, cuesta. Ocho, eso está bien. Nueve. Y última. 10, perfecto. 15 kilos eran, En cada brand, en cada mano. Vale. Bonus track. Para tríceps. Como antes. Nos ponemos inclinados ligeramente. E intentamos llevar los brazos a la pared, ¿vale? Descansamos 10 segunditos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, vamos allá, venga, empezamos. Agarramos en una ventana, en una pared se podría hacer también, ¿vale? Poner algo para no ensuciarla, que ahora mismo tendremos las manos sucias y luego nuestra mujer nos revienta. Vamos allá, en 3, 2, 1, bajamos, venga. 1, 2, perfecto. 3, 4, tiramos de tríceps, no de pecho, ¿vale? 5,
6, 7, 8. Venga, muy bien. 9, última. 10. No es lo mismo hacer esto que hacer esto. Ahí bajamos con el pecho, ¿vale? Estamos bajando solo con el tríceps. Habéis hecho un buen ejercicio. ¿Cómo vamos a acabar ahora? Con saltos del payaso. Si ya lo sabéis, no sé para qué me preguntáis, ¿vale? Venga. Soltamos un poquito. Y como siempre, sin saltos del payaso. En 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Semana 2, increíble. Gracias por haber estado ahí. Comentar y darle like, hijos de la gran siempre. Y ahora os voy a dar los datos que nos marca la Elíptica. Vamos allá. 38 minutos, 280 calorías. Un ritmo cardíaco de 153. Impresionante. Muchas gracias por haber estado todos ahí. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao, chao.